Muy buenas noches, querida comunidad andina. Esta noche nos encontramos para compartir un poquito más de neurociencia. En esta ocasión nos complace presentar al ponente que gentilmente esta noche comparte conocimiento importante con cada uno de nosotros. Para ello vamos a invitar a la doctora Janet Castro Vargas, directora de la Escuela Profesional de Psicología, a brindar algunas palabras. Adelante, doctora Janet, por favor. Muchas gracias, colega Carola. Distinguidas autoridades, doctora Villanira Bravo, vicerrectora de investigación, doctor Edgar Pacheco, director del Instituto de Investigación, profesor Enver Oruro, investigador visitante, autoridades, estudiantes, comunidad en general. A nombre del departamento académico, me place dirigir algunas palabras y algunas reflexiones. Estamos a más de un año de la partida de Mario Bunge, que soñaba con el desarrollo de las neurociencias. Él decía en algún momento de que esta daría respuesta a los grandes problemas de la teología y la filosofía. Estamos, creo, dando un salto cuantitativo importante en la universidad y en lo que refiere a psicología. Tenemos mucha expectativa con el trabajo que desarrollará de hoy en adelante el investigador Enver Oruro Puma. He estado leyendo un poco de su interesante biografía. Tiene un paso trascendente en algunas universidades peruanas, viene de Brasil y ha sido inquieto desde pequeño, ajedrecista desde los 4 años, campeón, me parece, en varias lides en ese deporte y también en algunas otras artes. La universidad, pues, en un día también trascendental en el que hemos celebrado nuestros 37 años. Hoy en la mañana escuchábamos decir en el discurso de honor que la universidad deja de ser universidad si no hace investigación. Por tanto, repito, la expectativa es grande y desde mi departamento, el departamento que me honro en dirigir, la más cálida bienvenida al investigador Enver Oruro Puma. Muchísimas gracias. Bien, agradecidos por su participación, doctora Janet Castro. Invitamos a la doctora Deyanira Bravo, vicerrectora de investigación, a poder hacer un hincapié acerca del Instituto de Investigación que nuestra universidad viene forjando. La invitamos, doctora Deyanira. Muy buenas noches con todos. Señora directora del Departamento Académico de Psicología, doctora Janet Castro. Señor director de la Escuela Profesional de Psicología, doctor Guido Torres Castillo. Señor director del Instituto Científico, doctor Edgar Pacheco Luza. Doctor Enver Oruro, conferencista de esta noche. Muy distinguidos señores docentes, muy apreciados señores estudiantes. Actualmente es cada vez más sentida la convicción de que no se entiende universidad sin investigación. Esta afirmación claramente alude a la importancia estratégica de la investigación científica, tecnológica y humanística en el mundo actual. En concordancia a esta realidad, el Vicerrectorado de Investigación a través del Instituto Científico, que es el órgano más importante de investigación institucional, actualmente dirigido por el doctor Edgar Pacheco Luza, ha organizado la conferencia de la neurociencia computacional a la vinculación, a la simulación social a cargo del doctor Enver Oruro. Su presencia hay que destacarla desde varias perspectivas. Una primera es que se trata de una persona de altas calidades académicas y de investigación. Y siempre es de especial significación cuando la academia, en este caso la Universidad Andina del Cusco, abre sus puertas a la academia, representado en esta ocasión por el doctor Enver Oruro, quien nos ofrecerá una conferencia
sobre la neurociencia computacional, de la neurociencia computacional a la simulación social, que estamos seguros será un aporte de suma importancia, dando nuevas luces sobre esta rama de la ciencia. Es importante hacer conocer en esta ocasión que con su presencia también se está aperturando en la Universidad Andina del Cusco una nueva línea de investigación sobre la neurociencia, que es una de las disciplinas biomédicas de mayor relevancia en la actualidad. Una muestra de ello es que en estos momentos es usual escuchar hablar de neuromarketing, neurofinanzas, ¿no? Todo ello ya nos indica de la presencia de la neurociencia en diferentes disciplinas y su relevancia. Igualmente, aprovecho de la oportunidad para darles a conocer a docentes y estudiantes, en este caso de la Escuela Profesional de Psicología, de todos los esfuerzos que se están realizando desde el Vicerrectorado de Investigación, el Instituto Científico y las direcciones que dependen del Vicerrectorado por impulsar la investigación de alta calidad. En esa línea se está incorporando a investigadores como el doctor Enver Oruro, en torno al cual se seguirán fortaleciendo los semilleros de investigación, concebidos estos como comunidades de aprendizaje, conformados por investigadores principales, profesores noveles y estudiantes de pre y posgrado. Ya se ha iniciado con esta tarea actualmente en relación a dos proyectos de alto impacto financiados por Fondesit. Tenemos dos estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología y uno de Medicina desarrollando sus tesis en el laboratorio del bioterio automatizado, que también fue financiado con fondos externos. Destacando nuevamente la importancia de la investigación, los invitamos, como digo, a escuchar esta conferencia organizada desde el Instituto Científico, porque son oportunidades que se abren. Escuchando esta conferencia tan importante esta noche, se pueden consolidar o decidir muchos estudiantes a optar por la investigación o los jóvenes profesores con vocación en investigación. Pueden terminar decidiendo por desplegar todas vuestras potencialidades investigativas hacia esta actividad. Todo lo cual permitirá desarrollar la investigación en la Universidad Andina del Cusco y a través de ella responder con la producción de conocimientos nuevos para contribuir al bienestar de la sociedad. Porque, como señalaba esta mañana en una extraordinaria conferencia, otro investigador, el doctor Charles Guamaní, decía que son los jóvenes estudiantes los que en el futuro, más adelante, serán quienes respondan a las nuevas adversidades que se presenten al hombre. Es decir, hay todo un reto por no solo desarrollarse a nivel personal mediante la investigación, sino cumplir con el rol, pagar la colegiatura de la vida, ¿no? Trascendiendo a través de ella, produciendo conocimientos al servicio de resolver problemas para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Deyanira. Muchas gracias, doctora Janet. Creo que me toca a mí continuar, ¿no es cierto? Bueno, quiero agradecerles profundamente la presentación que me han hecho. Voy a primero compartir la pantalla para mi presentación. Pueden interrumpirme en el momento que ustedes deseen. Y agradecerle profundamente la invitación, esta oportunidad que me están dando a mí también. Y yo soy psicólogo de formación. Me he transitado por la neurobiología, por la computación, pero con el eje desde la psicología. Y también creo importante el papel de la ciencia en la universidad, y espero que los estudiantes que sientan interés por estos temas pueden también escribirme un email a través de la dirección de la Facultad de Psicología a mostrarme el interés que tienen sobre estos temas.
Entonces, me gustaría empezar. La neurociencia computacional, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la visión general que tengo con mostrarles esto? Es que tengan una visión sobre los modelos que se están trabajando actualmente en la psicología y el lazo que la psicología tiene con otras ciencias. Para las neurociencias, la neurociencia tiene una historia independiente de la psicología. Básicamente son médicos o neurobiólogos o biólogos que han generado toda una historia dentro de la neurociencia. La psicología ha ido de manera paralela, tiene su propia historia. Y las ciencias sociales, que está representada como la simulación social aquí en el título, también tiene otra historia. Pero esta historia se ha ido desarrollando a lo largo que la humanidad se ha ido desarrollando y escogiendo, digamos, organizándose en disciplinas, ¿no? Tienes disciplinas como física, química, biología, psicología, sociología. Pero esa es una forma en la cual nos hemos organizado como humanidad. Tiene ciertas ventajas, obviamente, y ciertas desventajas, que es perdernos en una visión de sistemas de los problemas. Que los problemas tienen que ser, o los problemas pueden ser vistos de muchas formas, pero siempre tienen implicados muchos componentes que van más allá de nuestra disciplina. La psicología computacional, podríamos decir que está dentro de una de esas disciplinas que es la psicología. Y entonces la idea va a ser, voy a mostrar un poco rápidamente sobre qué es, sobre psicología computacional, como esto está dirigido principalmente a psicólogos, muchas de las cosas, yo voy a tomar muchas cosas de la psicología, entonces algunas las voy a evitar de explicar, y luego vamos a pasar luego a neurociencia computacional y a complejidad social, porque psicología computacional, los profesores y los estudiantes deben haberlo escuchado ya, no como psicología computacional, quizá como psicología cognitiva, modelos computacionales de la mente, modelos de procesamiento de información. Voy a ir pasando mientras voy hablando. Y modelos de procesamiento de información. Voy a hablar un poco de mí, solo rápido. Como dijo la profesora, entonces voy a hacerlo un poco más raro, porque ya me presentó. Usualmente aprendí a hacer esto en Estados Unidos, pero creo que es mejor lo que la presentación que me han hecho. Entonces voy a pasar. Juego ajedrez japonés también, que estuve en Estados Unidos. Mi formación básicamente ha sido en Perú, en San Marcos, psicología. Y en Brasil, mis estudios de maestría y el doctorado lo tuve en Brasil. Bueno, la psicología computacional. Deben haber ustedes ya escuchado sobre la psicología cognitiva y los procesamientos de información. Memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, modelos modulares de la memoria. Y también han habido antecedentes, digamos, en la actualidad existen modelos computacionales de la mente, digamos, es toda una tradición de la psicología, generar modelos computacionales de la mente. En la actualidad existen dos tipos de modelos, misturados ya, llamados modelos híbridos, que están basados en modelos simbólicos y en otros modelos conexionistas. Bueno, uno de los primeros que empezó a dar ideas sobre cómo se organiza el sistema nervioso cuando se aprende, cómo se organizan las neuronas cuando se aprende, fue este señor llamado Donald Hebb, desde 1950, aproximadamente es este libro de organización del comportamiento. Y luego hubieron propuestas de modelos computacionales de esas redes. Y quizá modelos computacionales suene más de redes neuronales, suene más algo de computación o de ingeniería, pero los inicios fueron dentro de la psicología. Por este señor llamado Frank Rosenblatt, y fue un psicólogo social, y hizo el primer modelo de red neuronal llamado Perceptron, que en los cursos de inteligencia artificial son los primeros que uno ve. Antes de él está un par de matemáticos y McCulloch y Pitts, matemáticos y filósofos. Pero este es el primer modelo de red neuronal llamado Perceptron. Y
En 1957, pero este fue el inicio de pensar que podemos entender a la mente humana como pensando más en conexiones neuronales, o sea, una representación de una mente con redes neuronales artificiales. Imagínense solamente redes neuronales, simular o entender la mente en base a redes neuronales. Pero había otras corrientes llamadas simbólicas que intentaban hacer esto con modelos simbólicos, modelos de algoritmos lineales, digamos, más simples. En 1959 y el 63, uno de ellos, un representante llamado Paper, fue a trabajar con Piaget. Volvió de Estados Unidos, o sea, volvió a Estados Unidos, no fue a Francia a trabajar con Piaget, volvió a Estados Unidos, sí. Crearon el primer laboratorio de inteligencia artificial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Minsky y Paper. Y esta es toda una línea para crear incluso un lenguaje llamado Logo de programación, etc. Y esta es digamos, una línea de modelos simbólicos de la mente. Y la otra línea, bueno, ellos acabaron con. Se consiguieron imponerse sobre la línea de los conexionistas, pero luego retomaron esa línea de conexionismos o de redes neuronales, estos señores Ramanujan y McLellan. También hubieron modelos de redes neuronales del conductismo, de Donahue, Palmer y Burgos. Y dentro de los modelos exitosos de las arquitecturas cognitivas, está este de los primeros, ya, por Herbert Simon, el premio Nobel de Economía, y Alan Newell. En síntesis, existieron hasta hace 30 años, digamos 40 años atrás, una competencia entre cómo representar mejor la mente a nivel computacional, o modelos conexionistas basados en redes neuronales, o modelos simbólicos. En la actualidad ya no hay eso, ya hay híbridos, los modelos actuales de llamadas arquitecturas cognitivas usan ambos modelos. Esto es una forma simplificada de ver la psicología computacional, podemos llamar así. Pero hay otra perspectiva que es lo que yo quiero presentarles a ustedes porque está relacionada con la línea que vamos a trabajar en la universidad. Y esta es la que yo puedo mencionar como una psicología computacional de sistemas complejos. Y sistemas complejos es una palabra un poco fuerte, digamos, porque uno no sabe exactamente qué son los sistemas complejos. Puesto nadie sabe exactamente qué son. Yo los libros suelen iniciar como diciendo que no se sabe exactamente qué es. Mis profesores que me enseñaron complejidad también, ¿no? Pero hay una idea de cómo se piensa en sistemas complejos. Bueno, yo estaba en el pregrado, me aceptaron una beca en el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso. Esa escuela queda en Chile. Era para gente de posgrado, yo estaba en el pregrado de psicología en San Marcos. Y también en la Facultad de Medicina, haciendo como ayuda, como una iniciación científica se llama en Brasil. O sea, iniciándome en los trabajos de laboratorio. Entonces iba a ser un experimental. Yo estoy aquí, no sé si se ve el mapa, pero estoy aquí. Aquí está otro psicólogo llamado Adrián Palacios, que trabajó con Varela. ¿Recuerdan? Hay una influencia sobre Chile que es Maturana y Varela. Maturana falleció hace poco. Y son neurocientíficos que se rebelaron ante la ciencia, por decir una palabra, se rebelaron, porque fueron a trabajar en sistemas, o sea, tuvieron una visión de complejidad y propusieron teorías de complejidad. Y entonces, una de las cosas que yo puedo resumir principalmente en esa escuela fue que bueno, toda la mayoría de ingenieros, físicos, sociólogos, ¿no? De computación, yo de psicología, profesor de psicología, y aquí hay otro psicólogo social, que ya era doctor. Bueno, la idea es, en sistemas complejos, que uno tiene que tener una representación de entidades o de agentes que interactúan entre ellos, y son interactúan entre ellos, basta eso. Pues, aparecen otros conceptos de interdependencia, autorización, etc. Para los profesores, quizás sea más fácil yo aproximarme a ellos. Es una teoría de sistemas, pero con una cosa llamada emergencia, que sería un patrón emergente. Una teoría de sistemas, con lo que se conoce lo que es teoría de sistemas, y un patrón emergente.
Pero si son estudiantes, no necesitan tampoco tener esa idea de sistemas concreta, pero sí que hay elementos que interactúan entre ellos y en esa interacción aparece ese patrón emergente. Muchos de otros conceptos como autoorganización, jerarquía, pues, se desprenden de trabajar esa idea dentro de los fenómenos. Dos escalas o dos niveles de organización, un nivel de interacciones locales de un elemento con otros elementos, y luego el conjunto de todos ellos interactuando, aparece algo que es emergencia. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Ya tenía esa idea. Así se piensa el sistema complejo. Entonces, yo como psicólogo, ¿qué podría trabajar? Ustedes, imagínense, aquí yo intento ahorrar todo la escuela. ¿Qué harían ustedes si esto es sistemas complejos? Como psicólogo, ¿qué sería lo emergente? O si lo emergente sería lo psicológico, ¿qué sería el nivel inferior de lo emergente? Esta es una buena portada de una revista, la revista Science de hace unos, del 99, ¿no? Aquí se ve mejor qué es lo emergente, ¿no? Ustedes pueden ver aquí varios peces interactuando entre ellos y en base a esas interacciones se forma, se organizan de esta manera. A eso le dicen un patrón emergente, ese es el patrón emergente. No hay un pez jefe que dice todos los peces van a formarse así y no te salgas del molde, no hay un pez jefe así. O sea, se interactúan entre ellos y se forma esto como emergencia. Pero esto es un poco fácil, eso es fácil de ver. Uno puede ver los elementos que son agentes, los peces y luego el patrón. Pero en la psicología, ¿cómo nosotros podemos pensar dentro de la psicología? ¿Qué sería? Imagínense que los elementos sean las neuronas. Interactúan entre ellas las neuronas, estamos en ese nivel base. ¿Y lo emergente qué sería? Puede ser el comportamiento, la cognición, la personalidad. ¿Cómo puedes? Tú no vas a ver peces buscando una forma así en la personalidad. O sea, ¿cómo podríamos hacer una analogía de una personalidad, así como los peces viajando no se pueden? O la conciencia. Entonces, ¿qué emerge de esas interacciones? Es un poco más difícil. Y bueno, como dentro de la psicología nosotros podríamos pensar a los caminos. He puesto varias emergencias ahí, ¿eh? He copiado portadas de journals solo para hacer esa analogía. De los niveles, ¿no? Física, biología, vamos subiendo, psicología, ciencias sociales. Como imaginemos que cada uno es un nivel más básico y luego emergencia, emergencia y emergencia, como está en este gráfico de aquí de un libro de sacado de psicología computacional. Se llama así el libro. Estamos en una escala, luego otra, esto es un... Hay otra escala y hay otra escala. Entonces yo he puesto aquí, si puedes... pueden ver la manito del mouse. Psicología, aquí en el medio donde nosotros estaríamos, ¿no? Entonces, hacia arriba yo estaría yendo hacia la simulación social. De hecho, hay un journal de simulación social, que también ellos son rebeldes para estudiar ciencias sociales. Crearon esta revista para modelos computacionales de ciencias sociales. Entonces, la psicología, para conectarse con las ciencias sociales, va a pasar la interfaz está en psicología social, computacional, que hay una serie de trabajos que se han hecho por investigadores. Y hacia abajo, si va la psicología, vamos a ir hacia abajo. El camino sería hacia la neurociencia computacional y el lazo sería la psicobiología computacional. Algo donde la psicología sería lo emergente de los procesos, del nivel de neuros. Estaría la psicología. En cambio, a las ciencias sociales sería la psicología el básico y arriba la ciencia social. O sea, la psicología, el comportamiento del ser humano, interacción con otros seres humanos en una colectividad, en interacciones, y aparecen fenómenos ya sociales, ¿no? Los objetos de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzarían ustedes? ¿Para subir de la psicología a simulación social o de la psicología hacia neurociencia computacional? ¿Qué elegirían? ¿Qué les gusta más? ¿O
¿O cuál creen que es más importante? ¿Qué creen que yo decidí? Bueno, entonces vamos a entrar a la siguiente parte. En este caso voy a reorganizar esto porque yo decidí simulación social. Entonces voy a pasar primero por simulación social y luego por neurociencia computacional. Entonces yo volví a Perú y me organicé con unos estudiantes. Les conté, así es esto, necesitamos a alguien que programe, diseñar modelos de psicología social. Y bueno, con eso conectar a las ciencias sociales. Y las ciencias sociales también ya tenían su revolución independiente de lo que yo les estoy contando. Porque es difícil que no sé, ustedes deben haber leído las críticas sobre cómo puede reducir el ser humano a un dato. Ahora imagínense reducir fenómenos sociales a modelos computacionales. O sea, la crítica es mayor. ¿Cómo pueden ustedes, por ejemplo, estas críticas podrían ser, cómo ustedes que simulan sistemas sociales creen que pueden describir un fenómeno social tan complejo reduciendo en pequeños algoritmos? ¿Ya? Esa es otra batalla que no pasó por nosotros, por los psicólogos, han pasado por los economistas, los científicos sociales, ¿no? Los que han creado esta área llamada complejidad social, o social complexity, en internet pueden buscar, es esa revolución. Yo he puesto cuatro tipos de herramientas en las cuales trabajan ellos, en las cuales yo me he formado también. Dinámica de sistemas, esto lo enseñan, yo he visto la currícula de la Universidad Andina del Cusco y hay un curso de dinámica de sistemas. Se usan bucles de realimentación. Por ejemplo, aquí hay nacimientos, aumenta la cantidad de nacimientos, aumenta la población, aumenta la población, aumenta la cantidad de nacimientos. Hay bucles de realimentación positiva. Entonces, esta tiene ventajas de análisis cualitativos y también cuantitativos, de hacer simulaciones de esto. Puedes ver la tasa de nacimientos en Cusco, por ejemplo, la tasa de también de funciones, ¿no? Y ver la población. Se pueden hacer simulaciones sociales también. Otro tipo de modelos basados en estos modelos de Lucas Volterra o el predador presa, que imagínense en el campo lobos y ovejas están conviviendo, pero hay tazas en las cuales nacen las ovejas, pero también tazas en las cuales el lobo captura a las ovejas. Entonces hay una tasa de muerte de menos ovejas porque hay una, porque el lobo o su predador lo captura. Y también el predador, el lobo, tiene, digamos, no vive eternamente, tiene una tasa de defunciones o de muertes del lobo. Estos están ejemplificados en estas ecuaciones, también son sistemas de ecuaciones, y se usan actualmente, están de moda por los modelos, por la epidemia, ¿no? por el COVID, ¿no? Son modelos epidemiológicos, estos de aquí, basados en los anteriores, sobre susceptibles, infectados, son lo que usa el gobierno también para hacer su análisis. Otro tipo de modelos es el modelo basado en agentes. El modelo basado en agentes es uno puede hacer esta misma idea de los predadores y presas, pero poniendo a la gente, digamos a la unidad de interacción como un procesador de información. Por ejemplo, en este cuadro ustedes ven varios puntitos rojos y azules. Cada puntito podría ser una persona roja y otro una persona azul. Y en base a lo que ellos se sientan felices, el algoritmo es así, un algoritmo de segregación se llama, o sea, un modelo de segregación. Si a su alrededor, el que es azul, ve que hay azules también como él, entonces se queda en el mismo lugar. Pero si no, va cambiando de lugar, a cualquiera, literalmente cualquier lugar de ese cuadradito de aquí. Es un cuadrado de... Imagínense un tablero de ajedrez, pero aquí sería 50 por 50. Y en cada posición hay una persona de color azul y otra de color rojo. Y esas interacciones van dándose hasta que consiga un equilibrio en el que ya no sientan necesidad de moverse. Y pueden formarse aquí abajo, ese mismo cuadro se forma así. Nadie dio la orden de fórmense a grupos, sino fueron leyes independientes de cada uno que, dándose varias interacciones, o sea, varios mecanismos de decisión alrededor de su radio, se forman esas agrupaciones.
Y otro tipo de modelos es de redes sociales, tiene también una influencia del sociograma, que viene de la psicología. Este es un modelito de sociograma. Y los psicólogos han estudiado sociogramas para identificar los roles del líder, del sublíder, los que están fuera de los círculos concéntricos, yo no me acuerdo también su nombre, pero hay formas, han creado las estrategias para analizar, ¿no? Y en ciencias sociales usan mayor cantidad de, digamos, no es su énfasis el hacer el microgrupos, análisis de microgrupos, que es lo que harían los psicólogos, sino grandes agrupaciones, grandes números de entidades, hacer sus interpretaciones, hacer métricas. Aquí abajo he puesto cómo verían ellos lo de ciencias sociales, el análisis de redes sociales, ¿no? Cómo se forman grupos. Tienen una serie de métricas, ¿no? Cada una de esas técnicas tiene historias de origen diferente, pero se pueden usar de manera combinada. Por ejemplo, a cada entidad puedes ponerle un procesamiento, procesa como agente, o métricas que se usan de uno pasarlas a otro, pero en el sentido amplio es, tienen ideas diferentes, tienen orígenes diferentes. Y ese modelo de segregación es conocido, de hecho es uno de los primeros que uno enseña cuando enseña complejidad social. Es el que creó ese modelo, Thomas Schelling, Premio Nobel de Economía en el 2005, y aquí he puesto unas bolitas, ¿no? Que es como el zoom de un pequeño segmento de aquí. El azul está rodeado de varios azulitos, entonces no se va a mover de ahí, porque en sus exigencias está tranquilo, porque se puede comunicar con los azulitos de manera, sintiéndose feliz comunicándose con él. El rojito no, y entonces cambia de lugar. Y así hacen varias iteraciones. Imagínense que aquí hay 50 iteraciones del cuadrado de la izquierda, el primero, al segundo, y se muestra así el mapa, pero 50 más y ya se ve una segregación. Y bueno, los teóricos de este tipo de modelos tienen su forma de justificar esto, porque en Estados Unidos o en otros países pueden encontrar esas formas de organización. Por ejemplo, aquí en Manhattan, esto es Nueva York. Lo que está en rojito representa a los blancos, personas blancas, personas negras en celeste, personas latinas o asiáticas entre amarillo y verde. En Queens, Brooklyn. Scott Page tiene un curso de complejidad en internet, en Coursera, que es desde 2003, creo, 2013. Pero pueden ver cómo él describe todo este fenómeno. Ojo que esto acabó hace 2 años. Hay un muchacho que ha demostrado que no solamente esas reglas pueden ser otras reglas que generen el mismo resultado. Y eso ha vuelto locos a muchos teóricos que pensaban que esto era, digamos, ha estado sin cuestionarse por muchos años. Pero hace 2 años esto parece que no necesariamente sea así el mismo algoritmo que usa Schelling, pueden ser otros. Complejidad social, también por redes se puede estudiar, como les comenté, estudian modelos económicos, o cómo se disemina un rumor, como por ejemplo, en Twitter, estudiar cómo se disemina la información, la influencia social, obviamente tiene muchas aplicaciones en política, en políticas públicas, en políticas electorales, ¿no? Propagación de la información, todo eso estudian complejidad social. Este es un centro en George Mason, el primer programa de doctorado de simulación social hace algunos años, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas nuevas. La red de simulación social, COMSES, tiene algoritmos en internet de simulación social, que uno lo descarga y lo puede rodar, con la explicación de cómo funcionan esos algoritmos, cuál es la teoría sociológica que fundamenta cómo está organizado ese modelo. Y la Sociedad Europea de Simulación Social, que también es importante, ¿no? Yo soy miembro de estas dos. Y ahí se van discutiendo estas cosas. En el Perú, en el 2008, con Grace, que es profesora en la NINA del Cusco ahora, está en el laboratorio de neurociencias, hicimos un modelo de ella, su tesis de ella, yo colaboré, de la deserción
escolar, en Aymara, en Apurima, con diagramas causales. ¿Recuerdan dinámica de sistemas? Dinámica de sistemas tiene una técnica de diseño del sistema con diagramas causales. De hecho, tiene patrones de análisis de esos diagramas, como la realimentación positiva, por ejemplo, no tiene otros más. Y para estudiar eso usamos teoría psicológica, que era los modelos de desarrollo humano de Bronfenbrenner. Los profesores deben reconocer esto, los estudiantes que no han escuchado, es un teórico que compara cómo estudiar una comunidad, sistemas, microsistemas, mesosistemas, macrosistemas. Y así está en círculos concéntricos, ¿no? Aquí está el microsistema, la familia, el fracaso escolar, y así hasta políticas educativas, valores culturales, así está organizado para estudiar el retorno escolar. Fue presentado en el Congreso Latinoamericano de Dinámica y Sistemas en 2008. Bueno, complejidad social, como les comenté, en esa búsqueda de que la psicología pueda conectarse con la complejidad social, que tiene un origen independiente de la psicología, entonces, digamos que es una cultura diferente. Entonces, uno de los problemas que tienen es esa... unos problemas para mí. Porque a ellos no les interesa tanto cómo interpretar las decisiones a nivel psicológico o construirlas resolviendo problemas dentro de la psicología. Porque hay problemas dentro de la psicología de decisiones de una persona en microgrupos. Hay estudios, una cantidad, ¿no? Los de complejidad social nos interesan por eso, pero creo que podría ser rico hacer una conexión. Pero ¿cómo conectar complejidad social con psicología? Esa es una pregunta importante, porque ellos ya tienen una forma de hacer modelos del comportamiento humano sin usar fuerte teoría psicológica. Son modelos simples que funcionan, más la estadística funciona, pero no da, son mis críticas, ¿eh? No da una cosa nueva para pensar dentro de las teorías psicológicas. Entonces, yo he organizado esto en jerarquías, de hecho, para dar una visualización, como yo les comenté, son muchas escalas. Yo les reduje a física, pero igual, o sea, física, biología, sí, ¿no? Pero igual en la psicología también. Entonces, y los campos son grandes, ¿no? Si teorías de aprendizaje y memoria, tienes un montón de teorías. Teorías de profundidad tienes también, formas de evaluar incluso. Percepción social, cooperación, clima social, cultura organizacional, todo eso. Tiene mucha cultura psicológica y muchas preguntas abiertas que, bien, siendo bien modeladas, podrían tener un mejor modelo para luego ir hacia la complejidad social, hacia modelos económicos. Surpachin en el 2009 hizo un modelo de agente. O sea, esa entidad, ¿recuerdan el peche? El pescado, perdón, era un agente. Igual las personas son un agente para nosotros. Y ese agente que procesa información decide en base a componentes de ese agente o componentes de esa persona. Así como les puse teoría de la personalidad, se hicieron trabajos para estudiar a los niños cómo decidían para cooperar en un aula de clase. Y entonces, para que decidan cómo cooperar, son dependientes de qué componentes tiene ese niño, digamos, para decidir cómo cooperar, y entonces usamos teorías de autoconcepto, en este caso de Chavelson, de formas de medir. Revisamos varias teorías, de hecho las revisó Surpachin, el trabajo de Surpachin, principalmente la del modelado. Y fue jerarquizada según los componentes que pueden tener más o menos cambio. Hemos organizado también reuniones en Cayetano Heredia sobre sistemas complejos, psicología sociocomputacional. Hemos sido clima organizacional, perdón, clima escolar, autoconcepto. Sí. Yo dejé de ese grupo en el 2012 porque fui a hacer la maestría en Brasil. Bueno, ese trabajo fue, yo presenté un proyecto que no fue aprobado en la UNESCO, pero fui invitado a presentarlo en este evento, este evento de aquí, sobre una propuesta de laboratorio en psicología social. O sea, me invitaron a exponer, a presentar cómo sería. También lo presenté en la Sony en Tokio en el 2014, en los laboratorios de la Sony. Y bueno, ese modelo que había hecho Surpachin, una sociedad artificial, dentro de una sociedad artificial, un agente que interactuaba con otros agentes, con esas variables, hicimos un modelo computador, o sea,
hicimos el modelo computacional con las hipótesis, simulamos esas interacciones. Él es Urpachín, el estudiante de San Marcos, aquí tomaba una foto cuando daba una entrevista en la televisión, y ahora está de psicólogo en la Fundación Baltasar Nicolás, una persona muy inteligente. Y también estaba en ese grupo Raúl Chinchay, Isabel Granados, que es organizacional, Raúl Educativo, Esen Pérez es ingeniero de sistemas de la UNI, que ganó muchos premios de programación de Microsoft, y yo, ¿no? Que aquí está, ¿no? Mi nombre es Oruro. También lo presentamos en los congresos locales, ¿no? Aquí en Perú. Bueno, entonces esa es la idea de la simulación social. Ahora, recuerda que yo les comenté, me fui a Brasil a hacer neurociencia, porque hay una serie de límites de la psicología que es predecible, al menos en ese tiempo era predecible qué es lo que iba a pasar con la simulación social y qué problemas iban a tener. De hecho, ya los problemas con lo que habíamos planteado, yo particularmente sentía que debería de resolver esos problemas que tendrían en el futuro los de simulación social. Retomar esas líneas de investigación no serían tan complicadas, ¿no? Pero iban a haber límites porque es impredecible la parte de la emergencia, digamos, esa parte de emergencia, cuando uno programa puede predecir, cuando es el código, tienes que programar algo que tenga sentido, o sea, el nivel emergente es prácticamente predecible. Que la emergencia en teoría es impredecible porque, o es el ideal es tener una emergencia que te dé una nueva información, una nueva idea que no esperabas y aparece como interacción de los componentes, y eso no lo podías tener programando desde estructuras inmediatas, ¿no? Tenías que ir hacia más estructuras más profundas. Entonces, neurociencia computacional tendría que ser un buen camino. El problema era saber a dónde bajar, hasta qué tanta la neurociencia tendrías que ir. Yo ya estaba en un programa en un grupo de neurociencia experimental. Tuve profesores como John Nichols, por ejemplo, ¿no? Que nos enseñó modelos de los modelos de Katz, trabajó con Hodgkin y Huxley, Katz, por ejemplo. Daba la idea de hacer eso, de ir a neuro. Entonces, ese es el camino de neurociencia computacional. Hacia desde la psicología, psicología computacional, hacia neurociencia computacional. Pero, ¿qué es la neurociencia computacional? Esa es una definición que lo podemos leer ahí, pero la idea de neurociencia exactamente es una neurona que tú puedes, neurociencia computacional, una neurona que la vas a simular y formar redes e intentar entender qué pasa con todas esas redes cuando están organizadas. O sea, simular el cerebro prácticamente a partir de las neuronas. Eso es lo, en la práctica, la neurociencia computacional. Y así como en simulación social les puse técnicas o, digamos, enfoques de trabajo, en neurociencia computacional existen también tres principales. He puesto uno aquí de más, que es de Hodgkin y Huxley, premio Nobel de Medicina. Hicieron modelos basados en una serie de ecuaciones diferenciales ordinarias para representar el potencial de acción. Potencial de acción es lo que nos dice que esa neurona está activa, recibió la información y que la va a transmitir hacia otras neuronas. Es la evidencia de que está trabajando esa neurona, es el potencial de acción. Y esto puede ser, y describieron las ecuaciones que describen cómo es la forma de ese potencial de acción. Y toma una cantidad de ecuaciones, ¿no? También existe la integra y dispara, o la integración y disparo, que no simula todo el potencial de acción, simula cuando pasa el umbral, digamos, para que la neurona tenga una actividad. Pasa el umbral y esa sea la señal que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Tiene una facilidad en cantidad de conexiones, puedes poner más neuronas, etc. Y el otro grupo es de redes neuronales, que ustedes deben haber escuchado, pues son las que están de moda, 0 y 1, pero se han sido usadas tanto en los modelos de inteligencia artificial como también para los modelos teóricos de los físicos o los de los psicólogos que han usado esto para estudiar condicionamiento en redes neuronales, que son ceros y unos, ¿no? Estos son un poco más alejados de las bases, digamos, de los datos experimentales de una neurona. Un elemento basado en agentes, como le mostré anteriormente,
un agente era una entidad que interactuaba con otros, igual en la neurociencia, un agente es una neurona que en un radio de acción interactúa con una cantidad de neuronas y estos pueden producir patrones espaciales. La neurociencia computacional, este fue el modelo que les dije, de Hoskin y Huxley. Estas son las ecuaciones, son más ecuaciones incluso. Y obviamente como son muchas ecuaciones, no hay un poder computacional, digamos, suficiente para... Nadie puede simular todo el cerebro con estas ecuaciones, nadie lo ha intentado tampoco, es imposible. Pero se pueden simular estructuras, columnas, minicolumnas, para entender y armar este cerebro. Yo he trabajado con estos modelos en la maestría. Y bueno, tú simulas podrías simular a 0.01 milisegundo cada vez que va evaluando todas esas ecuaciones, ¿no? A ese tiempo. No necesariamente exactamente a este, pero más o menos está por ahí. Mientras que el integra y dispara, este es el de integra y dispara, a 0.5 milisegundos en esta ecuación, como les comenté, va, esto es el registro de voltaje. Es como un termómetro de la neurona. Uno va, pone una agujita y le mide cuánto es su voltaje y ve cómo va esa actividad, ¿no? Esa es su ecuación para simularla. Ve aquí que están inyectando corriente y aquí dispara. Se hiperpolariza y luego otra vez. Aquí no hay un potencial de acción exactamente como lo real, sino es una simbología, ¿no? Solamente lo guardan como un 1, ¿no? Un 0 y un 1, pero tiene otros puntos ahí. Y el otro es este 0 y 1 exactamente, que se han usado en inteligencia artificial, o modelo de perceptrón, etc., pero también se han usado en la psicología como para modelos computacionales del condicionamiento. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿recuerdan? Entonces se han usado para estudiarlo. Los modelos de procesamiento de información de PDP, esos procesamientos de procesamiento distribuido, ¿no? De Rammer, Harry y McLaren usaron este modelo. Bueno, así como les comenté en el anterior de simulación social, existen sociedades también que difunden la neurociencia. Este es un buen congreso para ir a ver esos modelos. Es general para la neurociencia, pero también para la neurociencia computacional. COSINE es un congreso que junta también modelos computacionales y modelos experimentales e inteligencia artificial. Hay otras organizaciones. El ModelDB es una base de datos de modelos computacionales del cerebro. Pero también existen, obviamente, también los problemas de interescala. ¿Qué emerge de las neuronas? ¿O cómo conecto la neurociencia al comportamiento? Eso es una crítica actual a la neurociencia computacional. A la neurociencia en general, ¿no? La neurociencia experimental tiene ese problema por definición, ¿no? La neurociencia computacional es lo que más se aproximaría a resolver. Porque puedes poner las neuronas ahí en cantidad, ¿no? Los experimentos son una reducción de variables independientes, dependientes, principalmente, ¿no? Los experimentos son así. Puedes ver el sistema completo. Uno de los primeros que intentaron resolver esto y que han pasado desapercibidos han sido estos profesores, Donahue y Burgos, que vienen de la psicología. Yo no soy conductista, pero ellos son conductistas. Y han hecho modelos de redes neuronales para resolver uno de los problemas más importantes del conductismo, que era distinción del condicionamiento operante y respondiente. ¿Sí? Distinción operante y respondiente. Creo que ya no hay mucha información de Burgos porque ya no sé por qué. Yo he buscado nuevamente en internet, no he encontrado estos videos, que eran mis videos favoritos, eran de él. Y sé que ya no es conductista, y ojalá que no haya sido porque ya no es conductista, lo hayan sacado de los videos de la Sociedad para el Análisis Conductivo de Comportamiento. Soy fan de ellos dos, ¿no? Son los primeros que han, no sé si había sido su, o sea, no es su intención, digamos, su intención era resolver el problema de operante y respondiente, pero para mí, sin querer, han dado el camino para resolver el lazo entre la neurociencia y el comportamiento. Y nosotros ampliamos esos modelos para incluir neurociencias, de incluir dentro de los modelos de ellos, incluir neurociencias como la base. Y
que el nivel emergente sea a nivel neural y que el aprendizaje y memoria sea una forma de validez. Eso lo propusimos en este Congreso Mundial de Sistemas Complejos, es decir, por eso es más importante para mí y para nosotros, que trabajamos en sistemas complejos, ¿no? Dirigir la mesa de neurociencia y comportamiento. Si soy yo, y es Grace, que está en el laboratorio de neurociencia de la Universidad de Cusco. Y aquí está Burgos, que fue una honra para nosotros que participen, o sea, es simbólico. De hecho, tengo discusión con él ahí sobre eso. Esto fue antes de que él sea... Bueno, él participó ahí, El Congreso organizado el proyecto de la UNESCO de complejidad, la Universidad de Arizona. Producto de esas visiones, nosotros no teníamos un paper. Teníamos solo una visión, luego publicamos los papers. Esos dos papers fueron portadas de las revistas de aprendizaje y memoria. Sería psicobiología de la relación madre-infante. Como ven, aquí hay una mamá de rata. Nosotros, o sea, trabajos experimentales, los datos experimentales los obtenemos de neuronas de animales. Y simulamos cómo aprende al preferir el olor de su mamá. Esa es nuestra área de trabajo con Grace. Y ahí participa la profesora María Elisa, que ha sido la coordinadora de Grace, el profesor Marco, que fue mi orientador en el Instituto de Física, la profesora Dolución, que es un famoso neurocientista, y bueno, Grace, yo. Bueno, entonces vamos a hablar de las futuras perspectivas. Ahora ya vimos psicología social, los psicólogos pueden trabajar en eso, en modelos. Pueden conectarse con las ciencias sociales, hay que proponer formas de modelar eso. Y neurociencia computacional, hemos visto que han habido pequeños problemas de integrar las teorías, que se pueden resolver, pero incluso aún hay ciertos problemas. Pero ¿qué perspectivas hay en esto en el camino? Bueno, yo sé que hay estudiantes, entonces lo he puesto ahí, saben que es más fácil llegar a ellos hablando de iniciativas basadas en películas, pero hay iniciativas basadas en ciencia, que son las iniciativas desarrolladas por este señor, que sería el Nick Fury de la neurociencia, o el Tony Stark de la neurociencia, que es Rafael Just. Él propuso un proyecto del cerebro en un congreso donde no le hacían caso, pero no propuso exactamente ese proyecto con ese nombre. Y que yo recuerde la historia es con Craig Bender, se acerca, le dice vamos a trabajar juntos en eso, lo plantearon para presentarlo en el proyecto, luego fue llamado a la Casa Blanca para que puedan estructurar mejor el proyecto. Y así aparece el proyecto de iniciativa del cerebro por Obama. En esa reunión, Justin no esperaba que estuviera Obama ahí, Obama lo recibió, y apareció el proyecto del cerebro. Ahora ese proyecto del cerebro tiene más de 500 laboratorios implicados, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Esa historia nos la contó, o es la que yo acuerdo parte de la historia, yo estoy aquí, el profesor representante de Chile, de Argentina, dentro de una reunión más grande, ¿no? Eso fue en el desayuno, el profesor Juste es él. Que sería el Tony Stark de la neurociencia, ¿no? O el Nick Fury, si quieres. Otra de los caminos de perspectiva que hay, porque el objetivo de ese proyecto es crear tecnologías del cerebro, resolver el problema del cerebro, crear tecnologías. Y hay otra perspectiva que es vincular neurociencias y la inteligencia artificial. Estoy poniendo aquí una foto de, no sé si ustedes han visto la idea del espacio, pero la idea del monolito es que aparece un monolito en la historia que hace que la humanidad salte, haya un salto cualitativo de evolución en el conocimiento. Posiblemente esto pase con la neurociencia. La neurociencia, o sea, los seres humanos tenemos algoritmos naturales de pensar, imaginar, resolver problemas. Puede que la inteligencia artificial se base en esas neurociencias para crear mejores inteligencias artificiales, ¿no? Esa es otra perspectiva que existe. Y hay una pregunta que es mía, que es posible que si alguien resuelve un problema llamado el problema del operante de las neurociencias, que aún existe ese problema. Yo les mencioné que había distinción operante-respondiente, pues aún existe ese problema de operante.
Y entonces la idea es que la neurociencia puede ser ese monolito que dé el salto a una inteligencia artificial. Yo no estoy jalado de los pelos para esto, porque ya hay gente que hace eso, que ya discutió eso. El que inició todo esto de vamos a tenerle miedo, porque si alguien va a crear un modelo de inteligencia artificial, puede que sea el fin de la humanidad, porque puede ser más inteligente que todos nosotros. Fue en el 2014 este señor llamado Bostrom, en este libro. Y así ha ido asustando a la gente en esos artículos. No creo, cuando uno ve los videos donde los profesores, que son los profesores que son los líderes en esa área, no lo toman tan en serio. Pero hay un riesgo, ¿no? que ellos han planteado. Ese es el otro camino, otra perspectiva, ¿no? Hacia dónde va la neurociencia. Y aquí hay una, yo estoy aquí en esta foto, es una reunión de los profesores de la UNI, profesor de Venezuela, de Jane Hughes, pero no sé, no, esto fue en el 2005, 10 años después se escribe este libro, ¿no? Y ese señor que escribe ese libro es él, me parece tan inocente ahí mirando al futuro. Y quién diría años después escribiría ese libro, Nick Bostrom. Bueno, esta fue la iniciativa del cerebro, como les comenté, fue hace varios años ya, y existen proyectos del cerebro en varias partes del mundo. Esto es del 2017, tomado esa foto. Incluso Cuba tiene un proyecto del cerebro, ¿no? Todos los países tienen, Australia. De hecho, la reunión que yo les mostré en la foto con Yuste, es una reunión organizada por la profesora Marita de Uruguay para hacer un proyecto de iniciativa del cerebro de América Latina. Bueno, ahí no acaban las iniciativas. Esta sí, iniciativa pasó desapercibida, que es la de complejidad biosocial. Aquí intentan simular el sistemas sociales, sistemas económicos, y ese grupo se dedicaba a trabajar, ese grupo liderado por estos dos profesores, que es Jensen y Barton, hacer modelos de comportamiento. Él trabaja en simular civilizaciones y el sistema económico. Él tiene varios papers con Ostrom, que es premio Nobel de Economía, por el dilema del, ¿cómo se llama? Siempre confundo el nombre, ¿no? Problema de los comunes, ¿no? Para los economistas debe ser más fácil explorar todo eso. Y yo estoy aquí, ese soy yo. Y recuerda que les comenté que había un joven que transformó la idea de Schelling, digamos, en repensar esos modelos. Él estuvo en el MIT hace poco, en el ESER. Bueno, existe otro. Entonces la perspectiva dentro del modelo de sistemas de simulación social es simular sistemas económicos. Donde se pueda, o sea, necesitan un modelo de comportamiento humano también para eso. De hecho, quien se dedicó a hacer ese modelo ha sido ese profesor Jensen. Bueno, ya falta poco, y voy a acabar aquí en unas diapositivas más. Integramos psicobiología o psicología social, se podrá simular, son tantos datos, tantas cosas para incluir, se puede simular todo eso. Ustedes ven esta foto de aquí, a la derecha, está Garry Kasparov perdiendo ante una máquina. No sé si... Yo he jugado ajedrez de chibolo, de chico, ¿no? He ganado torneos, he vivido el Kasparov versus Karpov, saber que le ganó una computadora. Imagina a los otros que eran también jugadores de ajedrez, todo el mundo, ¿no? Bueno, pues le ganó un supercomputador. Y también Craig Bender usó un supercomputador para descifrar el modelo del genoma humano. Bueno, esos dos, o sea, si alguien va a trabajar en eso, necesita aprender a programar o trabajar con supercomputadores. Entonces, integrar todos esos datos, necesita un supercomputador para hacer esas revoluciones. Por ejemplo, es el profesor Jeff Van Den, él fue el que trabajó en estos modelos de supercomputador para ganarle a Kasparov, y también este modelo para Craig Venter. Aquí está el profesor Deng,
está Grace de la Nación Andina del Cusco, y estoy yo aquí en una reunión, esto es en Lima, luego fuimos a Cusco. Ya en otra conferencia les contaré qué otras perspectivas hay con esto. Y es la esposa del profesor Lenta, ¿no? Es muy inteligente el profesor, él fue alumno de dos premios Nobel, que fueron alumnos del italiano Enrico Fermi. Esa fue la conferencia. Hemos visto psicología computacional, una visión desde complejidad, neurociencia computacional, complejidad social, sus perspectivas. Y hay algunos temas de laboratorio que me gustaría desarrollar en el laboratorio, que son de simulación en psicología del desarrollo. Si a alguien le interesa, simular neuronas, supercomputación de sistemas complejos, modelos computacionales de plasticidad sináptica. Principalmente estos para este año, y en el futuro quizás simulación social, hay que enfocar primero en esto, principalmente. Bueno, esa es, la invitación está hecha a todos los estudiantes o profesores que quieran participar. Y muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Enver Oruro, por compartir con nosotros su experiencia, su vasta experiencia en este aspecto. Quedamos seguros que los estudiantes de psicología, de medicina y de la universidad en pleno estarán muy motivados a ser parte de este estudio que ayuda a comprender los fenómenos humanos bastante complejos propiamente. Y también, qué mejor de la mano de un experto como usted. Muchísimas gracias, doctor Enver. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias. Chao.